Este año, los 22 Juegos Nacionales y Olimpiadas Especiales se realizarán desde el 31 de mayo al 4 de junio en la ciudad de Manta. Esta ciudad manabita, luego de 7 años, será la sede de una competencia deportiva para personas con discapacidad. En esta ocasión se reunirán más de 700 atletas de 21 provincias del Ecuador. Las competencias se llevarán a cabo en las disciplinas de atletismo, levantamiento de potencia, natación, fútbol, triatlón y gimnasia. Mateo Briceño en natación y Brian Jiménez en levantamiento de potencia integran, junto a otros jóvenes lojanos, la delegación de nuestra provincia que competirá en esta cita deportiva. Mateo y Brian son alumnos del Centro de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad del MIES. Ellos, junto a sus padres, están muy optimistas en el éxito de su participación. ¿En qué vas a participar ahora? Lanzamiento de pesas. ¿Y a dónde te vas? A Manta. ¿Y estás preparado? Sí. ¿Vas a ganar? Sí, yo voy a ganar la medalla. Yo me siento contento que él con él, que se sienta feliz, yo también estoy feliz. ¿En qué estilo compites tú? Cuatro estilos. Quiero mariposa, libre, pecho, espada y libre. Voy a ganar la medalla de oro. Muy bien. Vamos por parte de la Federación de Loja. Ellos viajan con sus entrenadores. Y Rodrigo González, entrenador deportivo, dice que los conoce a los dos jóvenes y tiene mucha fe en su triunfo. En el caso de Mateo, él ya ha participado por el apoyo de su papacito, que lo tiene participando diariamente. Él tiene ya algunas medallas que ha logrado. Ahora él se ha trazado la meta, Mateo, de ganar la medalla de oro, porque tiene las condiciones. Y el otro joven, él creo que él participa primera vez, Brian Jiménez, en halterofilia. De estos Juegos Nacionales, adaptados para personas con discapacidad, salen los seleccionados para competencias internacionales. Estos Juegos también brindan la oportunidad para que la sociedad ecuatoriana se sensibilice sobre la importancia de la inclusión. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Edison Sánchez, Mundovisión. Vamos a ganar. Vamos a ganar.